Alex. ¿Sí? Hijo de Mohan, fundador de la Senda Dorada, asesinado. Criado por tu madre en los Estados Unidos, de vuelta a Kirak para cumplir su último deseo. ¿Quién es este? Lo sabrás después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto. ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Tu misión consiste en luchar por el bien y matar a los malos, no en hacer preguntas. Cuanto antes me ayudes, antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia en suelo extranjero. Además, tengo información para ti. ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Oh, genial. Estoy en el aeropuerto. Bien. Antes pasé por encima y vi francotiradores. Acaba con ellos y recuerda, tenemos un enemigo en común. Si liquidas a los hombres de Pagan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la Senda Dorada. Bien. Y una cosa más. Tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco. Sin alarmas, que no te vean. ¡Punto! Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozcan ni as bajo la manga. Cuando hayas terminado, llámame. ¿Por qué siempre van con retraso? Ok, ya puedes aterrizar. Eliminé a los francotiradores. ¡Buen trabajo! Voy a aterrizar. Ve a la torre de control y avísame cuando llegues. Estoy en posición. Quédate ahí y sigue vigilando. Tengo un asunto del que ocuparme antes de nuestra conversación. Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos. ¿Ronald Reagan? Ok. Mantendré el canal abierto, pero no hables. No quiero distracciones. Ese tipo se pone nervioso muy rápido. ¿Está bien? Bien. Bien.
Vamos allá. Traje la mercancía tal y como habías dispuesto. Cambio de planes. ¿Qué pasa ahora? Dije que cambio de planes. Yuma quiere verte. ¿Estás bromeando? No puedes hacer eso. Teníamos un trato. Tu avión y tú se quedan aquí. Te voy a llevar a ver a Yuma. Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hacer, amigo. De donde vengo, los tratos se respetan. No se pueden cambiar las cosas. ¡No es americano! ¡Ya me harté de esto! ¿Te suena Ronald Reagan? Era un político estadounidense que hace... ¡Me disparan! ¡Atentos ahí arriba! ¡Eh! ¡No soy a prueba de balas! ¡Ayúdame! Ronald Reagan era un político estadounidense que aseguró el futuro económico del país. Yuma ¡Me disparan! ¡Atentos! ¡Llegan malos desde el norte! ¡Elimínenlos! ¡Ayúdame! ¡Contacto desde el sur! ¡Acaben con ellos! ¿Estás dormido? ¡Fuego de cobertura significa que me cubras! ¡Nos disparan! ¡Otra vez como en Fallujah! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Quién diablos te enseñó a dar apoyo? ¡Llega una banda de rufianes desde la montaña! ¡Entendido! ¡Ah, genial! ¡Tienen un helicóptero! Parece que descubrieron nuestro alboroto y no me gusta lo que está cayendo. ¡Hemos descubierto! Tú haz algo útil y elimina estos equipos de morteros y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos. ¿Entendido? ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Acabemos con esto! ¡Lo haré salir! ¡Cuidado! ¡Francotirador! ¡Acribíllenlos! ¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Alama! ¡Oye, deprisa! ¡Alto! ¡Detente! ¡Ah! ¡Miren! ¡Está ahí arriba! Juzgar por la ausencia de explosiones y disparos, yo diría que no tienes problema. Ven a buscarme al almacén para que nos veamos las caras. Después de 25 años, sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza. Pues yo no huelo nada. No íbamos a seguir manteniendo las apariencias. ¿Quién eres? Mírate. Un americano de pura cepa por dentro y útil por fuera. Eres el lobo perfecto con piel de cordero. Mucho mejor que el pendejo californiano al que tuve que cuidar la última vez. Pero ambos son patriotas, de los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio. ¿Útil por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley. Langley, en... la CIA. Todo lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe. ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar. ¡Oh, mierda! ¡Eh! Vas a necesitar esto. ¿Diablos? AJ, intuyo que tienes el informe. Sí, y no dice ni una mierda. ¿Censurado? ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito. Así podré averiguar las partes que faltan. Bien, soy todo oídos. Estoy aquí para acabar con Pagan Min in Yuma. Algo que los locales no parecen poder hacer. Creía que los nativos eran expertos en la guerra de guerrillas. ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar. Y vengo a enseñarles cómo se hace. Primero, entregarles el aeropuerto. Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale. O sea, tú. Vuelve a verme cuando estés listo. Ah, y no menciones a la senda dorada nuestro pequeño trato. No hace falta que siempre lo sepan todo. Ahora, si me disculpas, me estoy cagando. Disculpa mi francés.